en el segundo tiempo vino el empate del equipo de la Real. Aquí está el gol del primer tiempo. Aquí está el gol de Henry Clark, mal defiende la defensa de Platense, se quedan tres hombres metidos, lo cual borra el intento de una posición adelantada para el equipo del Real Sociedad, y llega Henry Clark anotando el gol. Aquí está lo que decíamos de Elkin González, es un especialista en balón parado. Los balones de Elkin González son medio gol, realmente, si los delanteros están fijos o los jugadores que buscan ofender al arco contrario. Aquí está Henry Clark, que ponía el 1-0, maniatado por completo el equipo del Platense en el primer tiempo, ni un disparo al marco, ni uno tan solo. Sí, pero en el segundo fue todo lo pero contrario. En el segundo tiempo sí, la situación cambió. Esta fue la jugada más peligrosa, en la cual le indico a Eddie, Rafa, que me parece que físicamente este equipo no está a tope, porque en esa jugada de Henry Martínez se nota cómo trastabilla ante su propia velocidad. Le faltó fuerza. Correcto. Le faltó resistencia para llegar. Ya en el segundo tiempo, a pesar, yo creo que lo de Robbie estuvo muy bien, lo de Robbie Norales, porque desgastó esa defensa. La hizo correr bastante, le cometieron muchas faltas. El cambio llega en un momento puntual, y tener de cambio realmente a Luis Lobo es un plus para cualquiera. Es un enorme recurso el cual tiene Clavaquín, que ya se conoce sus condiciones. Más bien ha estado en la banca en este campeonato, no obstante, hoy que aparece es con la intención de rescatar el partido. Y aquí está la falta. Aquí lo indicado sería si nuestros compañeros en la otra toma pudieran detener el instante la toma lateral. La pelota toca y aquí, el brazo del jugador. Hay tres errores aquí que pueden ser. La falta del jugador está fuera. Después el árbitro que le da un pellón a Hilder y no le saca tarjeta amarilla. Son dos jugadas que se tienen que comentar mucho. Sí, en la jugada, la clave de esta jugada es, pero imagínense, nosotros estamos discutiéndola y no digamos, con repeticiones, no con cámara lenta y con todo. Tranquilos, sentados y todo. Y a un árbitro que mira a velocidad real que el jugador salta dentro del área con los brazos extendidos. Y que en fracción de segundos tiene que tomar una determinación. Correcto. Bueno, y esa es otra de las de los momentos en que la Real Sociedad trataba de... Fíjense bien que cuando la Real Sociedad se ve obligado a salir para buscar el gol del triunfo, le abre los espacios a Platense. Correcto. Y aquí está jugada. Y Robbie en esa jugada llega tardío. Mírenlo. Aquí es Robbie el que no hace la cobertura. No hace la cobertura. Pero también el mérito para este joven, que es un goleador y que le pega... Le hemos visto muchos goles que le pegan sin buscarle el acomodo al balón. Correcto. Usualmente, como debe ser un goleador. Sí. Usualmente en nuestro fútbol... este tipo de centro la detiene, la para, le busca las costuras al cuero. Va a buscarle acomodarse. Sí. Y él la toma y la remata de media vuelta con la zurda y la mete junto a la base del poste izquierdo para dar.